me va a tocar que pegarle otra. No me da, ya. ¡Cállese, hombre! ¿Quién va a venir? ¡Oh! ¡Por aquí estamos, dijo! Carmelo, él está muerto. Carmelito, está muerto. Está muerto. Él lo va a llevar, pero a Panteo. Y se lo va a llevar más allá también. Pues no, yo no voy a. Bien, tal vez la gente que los anda buscando, tal vez, ¿eh? Pero aquí están los cómplices. Aquí están los prófugos. Lo que le llaman Mechito. Así es de que no se preocupe. Le voy a pegar una borbandeada. Si no se calla. Pero si me da otro golpe, pues me calla. Así es, vale, vamos a practicar como gente civilizada. Y usted ya, compórtese, como ya está grande, hombre, el problema que tenemos ahorita, bueno, tiene, el problema que... Mire, no veo antes que venir ahí. ¿No vean en el reflejo solo que está brillando? No. ¿Está seguro? No, hombre. ¿Pero está seguro? Y no se ve nada. Mire, pues. Vale, ahí brilla el sol porque pega, ya que la rama está el hueco y pega el sol, aquí pega la sombra. Gracias por el asiento. Vale, vamos a hablar civilizadamente porque el rey tiene que estar sentado y el buey tiene que estar parado. Entonces párese, pues. Ya está sentado el rey, pero no menos el buey. Mire, Juan, yo le he tenido tanta paciencia porque usted es mi muchacho, Juanito. Cállese, que nos estamos, vamos a hablar muy duro. Yo no era que estoy gritando, dijo. No. Mi... Ay, Juanito. Juanito. Déjeme el asiento. Mire. Otro golpe más y vamos a ver de quién tiene los pelos más raros. Ya me ganó. Mejor así, quedémoslo. Vamos. Mire. ¿Sabe qué le voy a decir? ¿Sabe qué le voy a decir? Que vengan. Ay, sí. Que vengan. Yo me voy a ir. No, me voy a ir. Yo me voy a ir. Vaya a sentarse. Vaya. Siéntese, hombre. ¿Qué se siente? Siéntese. ¿Qué se siente? Le estoy diciendo. ¿Qué chachito más? No me siento, ve. ¿Sí? Me siento yo, pues, ma. Vale, mira. A esto quería llegar yo a pararle viento. No, Juanito. Si no está haciendo calor. Le estoy, hombre, dando viento, hombre. No está haciendo calor, hombre. Sígame contando lo que me va a contar, pues. Yo lo que le voy a decir, una cosa le voy a decir. Sí. Y téngala en mente. La estoy teniendo en mente y le estoy apuntando a ella. Téngala en mente. Uh-huh. Una cosa le voy a decir. Ya me está diciendo. El día que ese gentillo venga a buscarlo, no vaya a demostrar ni una miserita de tanto nervio y miedo que anda demostrando ahorita. ¿Quién tiene miedo? Yo me burlo del miedo. Ahí viene una gente. Ah, no, si no tiene miedo. Agarre coraje, si ya está viejo, hombre. Retaliste. ¿Y quién le va a tener miedo a la gente, pues? Yo no le tengo miedo a la gente, yo le tengo miedo a la cárcel. Mire, ve, así estamos, ve. De aquí para acá a Panteo y aquí está la casa de la nueva mía, aquí está la mía, ve. Pero mejor me voy a poner la nueva mía porque ella me puede dar asilo. Ah, sí, de allá pero... tienen una parva ya. Ahí tienen una parva de asilo, pero lo acaban de preparar, ese no está bueno para que le den todavía. Ni que fuera vaca yo. Bueno, que el buey no, tiene que estar buey, parado. Pues, el buey tiene, vale, que estar, pues, parado. Usted lo dijo en hoy. ¿Quién lo dijo? Yo lo dije. Yo lo he dicho, hombre. Va, usted lo dijo. Y ya le hice la pregunta, contésteme. Ya dijo. ¿A dónde puede encontrar al señor Varela? Es que a mí me han dicho que él tiene trabajo, tiene una hacienda, entonces yo quiero que sea lavar ropa porque... ¡Ay, re que mi tipueblo, pues, no hay mucho trabajo y me he venido por estos lugares! Pues dice que el señor Varela... ¿Lo conoce? Sí, pero ese señor... ¡Ay, no, ese señor me va a tirar no tiene trabajo, no tiene trabajo, dijo, fíjese que es un simple señor así, lo voy a decir. ¿Para qué lo busca usted?
porque a mí me han dicho que él tiene una hacienda donde me pueden regalar trabajo, no, me pueden dar trabajo. No porque... nada. Bien, pues fíjese que ya muchas personas me han dicho que es un señor riquito y rico, así, dice. Así como usted vende, ¿y para qué voy a buscar trabajo donde ese señor que no ¿acaso tiene? ¿Acaso cree que yo no como? Pues claro que yo como todos los días, yo, pero necesito yo trabajo. Sé, pero ese señor, ¿cómo va a querer que le va a dar trabajo si un señor simplemente no será así? Pues señor, pues un señor, sí, sí, un señor, pero dice que el señor pues tiene una riquita y gran hacienda. Tiene ganado, dicen que tiene de todo, pues yo eso es lo que yo quisiera. Disculpe, ¿qué le pasa a usted, abusivo? A mí nada me pasa, dice. Uy, no es que yo me... Solo requete hombre, requete abusivo se hallan en este lugar. No, ¿cómo va a creer? Solo le hice una pregunta, contésteme, la hija de abusivo. Señor, ¿para qué lo busque? Señor, no. Yo le di, ¿para qué lo busco? Porque me di trabajo. ¿Pero qué voy a hacer a esa tienda ahí? ¿Qué pregunta la que usted me está haciendo? ¿Qué voy a hacer? Pues si me buscan para trabajo, tengo que ir a trabajar. Tan bonito tu ojito y que vaya a dar allí, que vaya a trabajar allí. Ay, señor, si de lo bonito yo comiera, pues allí estuviera más. ¿Qué le pasa, señor? No, nada, sí, de vela, ¿sabes? Ay, mire, me botó la retichonga que traía. Ah, señor, más abusivo. Présteme esa florcita, quiero ver. Abusivo, señor. Mire, ya me insultó mi colocho. Pero este lo va a amarrar. No sea abusivo, señor. Quiero amarrar. Déjenme tocando a mí. Si yo soy una señorita retiseria. Sí, yo sé, ¿verdad? Y entonces, pues si les... ¿verdad? Pero yo siempre... A respetar, dice, ¿saben qué? No, respeten ustedes acá. ¿Qué le pasa, señor? No, o sea, claro, ay, no son hombres acusadores aquí. ¿Cómo crees que iba a ayudar? Solo acusándolo uno, porque no se termina rete solito. ¿Qué miedo que tiene conmigo? ¿Qué miedo? Que soy una señorita seria, pues yo jamás he tenido novio. ¿Cómo? Yo nunca he tenido un novio cerca. Ya vi. No, ni novio, ni nada, porque yo voy a mi pueblo, pues me han dicho que si caso uno que ya cuando es bien mayor de edad. Y mira, ve, yo soy solterito también. Ah, pues le deseo que busquen a su novia. Señor, no sea riquete abusivo por mí, pero que buscar algo. Uy, ¿quién le pasa? Me está acusando mucho. Me van a oír. Estamos... ¿Qué? A mí me gusta. A ver si no es como lo que dice allá en la paz. Ahora pásame, ¿cómo se está el doble? ¿Cuál ruido? Pues ¿cuál ruido, pues, Juancito? ¿Cuál ruido? Capado, igual la vaca que se vuelve y aquel aquella persona. A los cómplices de él se van a llevar. Sí, los cómplices. A los cómplices de él. A Mario lo van a ir a parar, pero yo siento que mejor a la calle municipal. Allá vamos a ir a parar. Vamos a ir a parar. Como que vaya. Nosotros fuimos a la multa. Vamos. No, yo no voy, si quiere vaya usted. Dicen que muy lejos quedan y además no dan ni buena comida y dicen que son calientes los cuartos ahí. Sí, dicen que así encima uno y de otro duerme uno ahí. Sí, va. Hablando de encima de uno y otro, si quieres estar, siéntame en las piernas. Va. Va, y la cosa está así, mira, que nosotros a Pateo nos vamos a ir a parar porque nosotros no queremos también estar allí. ¿Y quién va a ir a parar allá? Pues si los que van a ir a parar allá son los cómplices de trame. O sea que nosotros... No, hombre, no, otro. Mire, el que nada debe, nada teme. Así es que usted no tenga miedo. ¿Y yo qué miedo tengo? Como que yo todo estuviera, ¿ah? Y si se levanta de mi pierna. ¿Y no usted me dijo que me sentara, pues? Por si alguien viene, ¿y qué va a pensar la gente? Que no piense nada. Vamos si quieres, para allá. No. Ya vamos a hablar, yo vamos a hablar con usted. Para acá. ¿Quién es el que tenía miedo? ¿Qué le pasa por usted huyendo como que? A ver, ¿a quién han visto? No, nosotros a nadie. Es cierto, es cierto que yo no soy tan bonito, que es como para de revista, pero no soy tan feo. Pero miren pues. Yo vengo porque no sé si ustedes se han dado cuenta. ¿De qué o qué? De lo que ustedes ya saben, de lo que yo sé que a mí me dijeron. ¿Cómo así? No saben. No. De lo que ustedes ya saben que yo sé que a mí me dijeron. Yo no entiendo, yo no entiendo. Va, mire pues que... Hábleme, me enquiché mejor. Hay una gente sospechosa. ¿Hay una gente sospechosa? No sé si ustedes lo han visto. No. Y entonces... ¿Qué pasa?
No, no que, he visto nadie. Este catarro vaya, tiene. Entonces, hay gente sospechosa aquí en estos terrenos. Sí. Hay que andar con cuidado entonces. Y que supuestamente, en estos terrenos. Ajá, y que a don, y nada más en, lo, en estos de Don Varela. A Don Varela se le está perdiendo demasiado. Ah, se le está perdiendo. Chivas, novillas, vacas. Me han guardado mucho. Chivos, toros, bueyes, hasta unos tuncos se habían perdido. Ay, que el sacudo era. Sí. Y entonces este, dicen que hasta tuncos han perdido. En antes no lo veía usted, compadre. Pues yo no sé, pero bien. Y entonces yo por eso los venía siguiendo porque. Ah, no, hombre, si nosotros a buscar yo, nada, se no, vamos a llevar. No, pero yo alcancé a oír que dijeron sospechoso. ¿Ah? ¿Cuál palo de manso? Aquel que te llevamos para que hagamos la medicina. Óigame, pues, yo alcancé a oír que ustedes dijeron sospechoso. Entonces, ¡sospa! ¡Sospa! ¡Sopa! ¡Ah! ¡Sopa! ¡Sopa! La de res que lo vamos a ir a tomar. Con los vacos. Ah, ah, y entonces, este, pues, lo serio es esto, mire. ¿De qué? Usted no sabe. Bien, ¿y si usted no lo cuenta? No. No sabe. ¿No? Yo sí ya sé. Ah. ¿Y ya sabe, pues? Sí, que Don Carlitos en esta semana le va a entrar, pero una camionada. De vaca más grande para no. Seguir nosotros. Ay. Una camionada. Padre, zaranda. Zaranda, los cómplices. Porque yo me voy a dar cupa. ¿Zaranda? ¿Cómo? ¿El cupa para venir al maíz? No, a los cómplices los van a hacer zaranda. Una camionada de armas. Tenemos pues, el cuerpo. Una camionada de armas para vigilar y atrapar a los cómplices. ¡Ay, los cómplices! Ya me imagino, cómplices. ¿Zaranda va a quedar, hijos de Lula? Sí, los cómplices. Para más tenemos buen cuerpo. Son, para que los cómplices son del tal finado que se ha morido Carmelo. Y que supuestamente ellos tienen sospecha. Entonces, así como le va a ir mal a él, le va a ir mal a los cuatro. Pero y un muerto, ¿y cómo van a poderle hacer daño? Este se anda enfermo. ¿Y un muerto, ¿cómo crees? ¿Cómo? No. Al menos que estuviera vivo. Y eso, no. Y los cómplices tienen de un solo ya firmado las partidas, Twitch, todo para Panteo. Yo lo tengo, pero sí, solo. ¿Y usted? No, mi caldilla. Ajá, la caldilla. Hey, entonces, ¿quiere decir que esos camaradas van a ir directito, pues? Sí, directo. Ah, pues, y que les vaya bien, entonces. Pues como uno nunca sabe qué tal enfrente está, qué tal, y qué tal este pueblo es un gran mañoso, pues. No sea mañoso, No, yo no. Usted, Don Varela, ya me imagino dónde lo voy a ir a parar. ¿Y qué es eso de andar saliendo del monte vigilando a la gente? Ajá. ¿Y quién está? Ah, ¿qué? Lo cachamos, lo cachamos. Le vamos a ir a decir a Don Carlito. No. Ay, mi mano me pegué. ¿Quiénes son los que estaban hablando como que eran locos en un callejón? Éramos nosotros, sí. Entonces, nosotros. A mí me late que, como si ustedes, va. Al otro lo late, sí, como estamos como vivos. Como si ustedes estaban en el callejón. Tuki-taka. Vaya, y entonces. Dice que a él le late como si estuviéramos en el callejón, ¿sabes vale, dónde estábamos? Por eso. Entonces, Don Carlito, estos callejones, todo esto lo va a cuidar. Y mire, ya lo hicimos famoso. Pero dice que vaya usted y que quería estar. Pues sí. Mire, él maltrata a las empleadas que le ayudan allí a trabajar. Pues a mí no me han contado eso, a mí me han dicho que ese señor es riquito y buena gente, de que a uno, pues llegando, le dice, pase adelante, y anda así, anda así, le da agua, y usted me está diciendo lo contrario, yo no sé qué a quién creerle. Dijo, pero no es así, porque yo digo que como uno se da cuenta con lo más cercano, que usted es una muchacha que viene. ¿Y a ti? ¿Acaso acá ha trabajado algún día allí? Pues? No, yo me doy cuenta porque... ¿Por qué me está diciendo eso si no conoce al señor Varela? Lo conozco, vaya, y fíjese que todo lo que hace, la maltrata, y luego que la maltrata va a trabajar, y trabajan las pobres muchachas, que lástima me da. No, será que usted le tiene requete envidia a ese señor, por eso mire usted diciendo eso. ¿Sabe qué es lo que viene haciendo él? Que mire, hace todo eso, vaya, que la maltrata, y allí, en pago, gracias. Ay, si palo, taquillongo. Será. Gracias. La verdad yo no le creo, porque así pues yo no sé cuál es la envidia que le tiene el señor Varela, me está diciendo eso. Usted es tan bonita y que vaya a dar a mano de él. Sí, soy riquete bonita, pero no es que yo no voy a dar a la mano de él, voy a ir por el trabajo. Sí, ya dijo, va por trabajo, pero y claro, no. Yo lo que ando buscando es trabajo para sacar a mi familia adelante, porque todos me dicen, no, no tenemos trabajo, y yo pues soy una persona demasiado necesitada. Ya dejo mi riquete familia, riquete preocupada, porque ellos me dicen, tenés cuidado, niñita, porque por eso van a burlar de ti.
No, ¿cómo va a creer que tan bonita que es? Tan bonita yo como le dije, te dije, pues yo... Que, como una vez tuve una pareja, pues, pero eso... Desde que me murió mi difuntito esposo, porque Diosito lo tenga su santa gloria. Entonces quiero decir que usted ya se casó, se acompañó, no sé. No, soy divorciada porque mi esposo desde entonces ya le tenía otro novio, yo. Pero, no me gusta que me anden acusando. Pero, oye, que lo que es tan lindo y tan bellísimo que llegando a buscar trabajo y vaya allá, como que vaya a trabajar allá y que él no le, no le pague. No soy, te digo. Sos, yo no soy. Ay, de bien gordito. No, no. Así como ve, este boludo le come bien. Y no, nosotros, no se digan más. Pensándolo bien, pensándolo bien, no serán ustedes. Ustedes son los mañosos y la van a pagar. La van a pagar.